Cientos de profesores de la sección 18 de la CENTE marcharon este miércoles en la capital michoacana para sumarse a las movilizaciones que realizaron varios estados contra la reforma educativa. Con la marcha que inició en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado en la Calzada La Huerta y continuó por la Avenida Madero para culminar frente a Palacio de Gobierno, los docentes michoacanos solicitaron también el pago de adeudos que la autoridad estatal mantiene con varios profesores. En el aspecto económico, bueno, existe en un número importante de compañeros en el rezago, no todos sin haber cobrado alguna quincena, muchos se les deben periodos intermedios, otros son interinatos, dentro de los mismos están los trabajadores, también pagos por servicios eventuales. Durante la movilización de los docentes en la capital michoacana, también se contempló el boicot de la sesión en la que presuntamente hoy los diputados aprobarían la reforma a la Ley Estatal de Pensiones Civiles. Sin embargo, la misma no se llevó a cabo por falta de quórum, a pesar de un acuerdo que hubo para que elementos de seguridad pública estatal que rodearon la sede legislativa para protegerla y los maestros se retiraran. Nos pusimos de acuerdo, nosotros retiramos nuestra gente, ellos retiran a los guardias de seguridad. Creo que la sesión se declara desierta o no se concreta por la falta de quórum. Durante las negociaciones realizadas este día entre la CENTE y el gobierno estatal, destaca el acuerdo de analizar juntos la necesidad de realizar una reforma a la Ley Estatal de Pensiones Civiles y que a partir del próximo lunes comiencen los trabajos que permitan determinar a cabalidad los adeudos a profesores y de igual forma iniciar el pago de los mismos. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.